Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria, madres y padres de familia, reciban nuestro cordial saludo. Es muy grato encontrarnos nuevamente en este programa radial, Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Soy el profesor Aníbal y junto con la profesora Blanca conduciremos este programa radial. Nos acompañan, como siempre, Carmen y David, estudiantes del quinto ciclo de primaria. Buenas tardes, profesora Blanca y profesor Aníbal. Buenas tardes, amigas y amigos que nos están escuchando en todo el Perú. ¡Saludos, Carmen! ¡Hola, David! Buenas tardes a todas y todos. Estoy contenta de estar con ustedes nuevamente para participar en este programa radial que nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades comunicativas. Niñas y niños, ¿recuerdan qué medidas debemos tomar para cuidar nuestra salud? ¡Yo me acuerdo, profesor! Siempre debemos lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente, mantener la distancia social, usar correctamente la mascarilla al salir de casa, evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz con las manos sin lavar, cubrirnos con el antebrazo al toser o estornudar. Pero la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. ¡Únete a ellos! Bien, David. Amigas y amigos, por favor, sigamos cuidándonos. Asimismo, no olvidemos de tener limpio nuestro espacio donde vamos a trabajar y tener cerca nuestros útiles escolares, como cuaderno o papel de reuso, lapiceros o lápiz para tomar apuntes. Estamos listos, ¿verdad? Niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria, ¿qué productos compran para su fiambre o lonchera? Profesora, yo fui a comprar unos chocolates. David, ¿viste qué hay en la envoltura? Bueno, leí los ingredientes, pero también vi que en la parte superior hay como una figura geométrica. David, niñas y niños, esa figura que has visto es un octógono. Sí, la figura geométrica que tiene 8 lados. ¿Saben para qué la han puesto? Imagino que brindará alguna información importante. Vamos a descubrirlo, niñas y niños. Por eso, nuestra actividad de hoy lleva por título: conversamos sobre la lectura de octógonos y etiquetas. Repito, nuestra actividad para hoy es: conversamos sobre la lectura de octógonos y etiquetas. Con esta actividad, continuamos el desarrollo de la séptima experiencia de aprendizaje. ¿Se acuerdan qué experiencia estamos desarrollando? Sí, maestra. La experiencia se llama Cuidamos nuestra salud practicando una dieta saludable. El propósito de este programa radial es que dialoguen explicando la importancia de reconocer los octógonos y etiquetas de los productos que consumen, como informantes del valor nutricional en el cuidado de la salud. Profesor Aníbal, ¿cómo será el desarrollo de la actividad? Buena pregunta, Carmen. En primer lugar, escucharán la lectura titulada Lo que necesitas saber sobre los octógonos, para lo cual harán predicciones y responderán a preguntas del texto que escuchan. Luego, reflexionarán sobre la información de la lectura y, finalmente, explicarán la importancia de tener en cuenta la información que proporcionan los octógonos y etiquetas sobre el valor nutricional de los productos que consumen.
Todo ello a partir del diálogo con su familia. Como producto del programa, tendrán que hacer una presentación de la información extraída del texto que escucharán y el diálogo realizado durante el programa. Repito una vez más para que tomen nota. Como producto del programa, tendrán que hacer una presentación de la información extraída del texto que escucharán y el diálogo realizado durante el programa. ¿Están listos? Niñas y niños, para leer un texto tenemos en cuenta algunas acciones previas, como por ejemplo, dar una mirada general al texto y hacer predicciones. Profesor Aníbal, yo estoy con el texto y voy a comentar mi apreciación. Empieza con el título, lo que necesitas saber sobre los octógonos. Los subtítulos son, ¿qué son los octógonos? ¿Qué productos tienen octógonos y por qué? Amigas y amigos, a partir de lo que nos comenta David, podemos predecir o anticiparnos a la lectura, ¿verdad? ¿De qué creen que tratará el texto? Registren sus respuestas para que puedan comparar al escuchar la lectura. Vamos a leer. Presten mucha atención. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Queremos saber de qué trata! Lo que necesitas saber sobre los octógonos. ¿Qué son los octógonos? Los octógonos son advertencias publicitarias que se encuentran presentes en las etiquetas de los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas. Son de color negro en el fondo y letras blancas. Advierten a los consumidores cuando un producto es alto en uno o más de los siguientes ingredientes: sodio y o azúcar y o grasas saturadas, en cuyos casos aparecen acompañados de la frase evitar su consumo excesivo. Estas advertencias se encuentran ubicadas en la zona superior derecha, en la cara frontal de la etiqueta del producto, y deben aparecer en forma clara, legible, destacada y comprensible. ¿Qué productos deben tener octógonos? Todos los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas que superen la medida establecida por el Ministerio de Salud a través del reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes y el Manual de Advertencias Publicitarias. ¿Cuándo un producto es alto en azúcar? El azúcar es una sustancia dulce obtenida de la caña de azúcar u otros productos. Se puede presentar en forma sólida, cristalizada, como la que conocemos, o como un jarabe, y se utiliza como ingrediente en los productos alimenticios. Si se consume en exceso, puede producir diabetes, sobrepeso y obesidad. Un producto alimenticio es alto en azúcar cuando contiene 22.5 gramos o más de este ingrediente por cada 100 gramos. En el caso de bebidas, llevarán esta advertencia si contienen 6 gramos o más por cada 100 mililitros. En este caso, el producto llevará el octógono acompañado de la frase evitar su consumo excesivo. Sodio es un elemento químico que existe de manera natural en los alimentos y forma parte de la sal de mesa. Es de gran importancia porque ayuda a mantener el balance normal de agua corporal y ácido, base de cualquier organismo. Así, los músculos y nervios funcionarán como es debido. Si se consume en exceso, puede producir hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y accidentes cerebrovasculares. Un producto alimenticio es alto en sodio cuando contiene 800 miligramos o más de este ingrediente
por cada 100 gramos. En el caso de bebidas, llevarán esta advertencia si contienen 100 miligramos o más por cada 100 mililitros. En este caso, el producto llevará el octógono acompañado de la frase evitar su consumo excesivo. Grasas saturadas. Son aquellas que contienen ácidos grasos saturados por residuos de hidrógeno. La mayoría son de origen animal. Sin embargo, algunos aceites vegetales como el de la palma, de coco y de cacao las contienen en altas concentraciones. Estas grasas, por lo general, son sólidas a temperatura ambiente y se derriten conforme se eleva la temperatura. De acuerdo al Ministerio de Salud, si se consume en exceso puede producir arteriosclerosis, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Un producto alimenticio es alto en grasas saturadas cuando contiene 6 gramos o más de este ingrediente por cada 100 gramos del producto. En el caso de bebidas, llevarán esta advertencia si contiene 3 gramos o más por cada 100 mililitros. En este caso, el producto llevará el octógono acompañado de la frase evitar su consumo excesivo. Es importante saber que también existen grasas insaturadas. Estas son aquellas formadas por ácidos grasos insaturados. Son líquidos a temperatura ambiente porque en su composición les falta átomos de hidrógeno y se les conoce como grasas buenas o grasas saludables porque ejercen un rol importante en la salud, por ejemplo, en el control del colesterol. Estas grasas están presentes en el aceite de oliva, los frutos secos como las almendras, avellanas, nueces y maní, aceite de pescado, aceite de semillas de girasol, maíz, soya, ajonjolí, sacha inchi, entre otros. ¿Por qué es importante leer los octógonos en las etiquetas y publicidad? Es importante que leas los octógonos que figuran en las etiquetas de los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas, para que estés informado y tomes mejores decisiones de compra para ti y tu familia. Con esta información podrás decidir por el producto que se adecue a tus necesidades. Profesor Aníbal, es una información muy útil. Así es, Carmen. Para comprobar lo que han comprendido del texto, tenemos algunas preguntas. Por favor, tomen nota para dar respuesta a cada una. Primera pregunta. ¿Qué productos tienen octógonos y por qué? Segunda pregunta. ¿Cuál es la razón de poner los octógonos en los productos? Tercera pregunta. ¿Qué productos debemos evitar consumir excesivamente? ¿Por qué? ¿Qué nos enseña la lectura? Al leer un texto, es necesario apoyarnos de una técnica que nos facilite su comprensión. ¿Se acuerdan de alguna? ¡Ah, sí! ¡Profesora Blanca! En esta ocasión, ¿podemos utilizar el parafraseo? Está bien, David. En tal sentido, te pido que junto a Carmen nos comenten cómo han parafraseado el texto. Mientras tanto, las demás niñas y niños pueden registrar las ideas importantes. Luego de ello, darán respuesta a las preguntas. ¡Yay! Con gusto compartiremos con nuestras amigas y amigos. Es necesario recordar que el parafraseo es una técnica de lectura que consiste en hacer una interpretación del texto y después expresar con tus propias palabras la información que contiene sin cambiar el significado. Lo que necesitas saber sobre los octógonos. Subtítulo: ¿qué son los octógonos? Coméntanos, David, ¿cómo parafraseaste esta parte?
Los octógonos son advertencias que se ponen en las etiquetas de los alimentos procesados y bebidas. Los octógonos nos advierten si el producto es alto en los ingredientes: sodio, azúcar o grasas saturadas. Subtítulo: ¿qué productos deben tener octógonos? Ahora damos pase a Carmen. Todos los alimentos procesados y bebidas de consumo que superen la medida establecida por el Ministerio de Salud deben tener octógonos y se deben ubicar en la parte superior derecha del envase del producto y deben aparecer en forma clara y visible. Subtítulo: ¿cuándo un producto es alto en azúcar? Ahora escuchamos a David. El azúcar es una sustancia dulce obtenida de la caña de azúcar y otros productos. Se usa como ingrediente en los productos alimenticios, pero si se consume en exceso, puede causarnos enfermedades como la diabetes y sobrepeso. Un producto alimenticio es alto en azúcar cuando tiene más de las medidas establecidas por el Ministerio de Salud. En ese caso, el producto debe de llevar el octógono acompañado de la frase "evitar su consumo excesivo". Subtítulo: ¿cuándo un producto es alto en sodio? Ahora nos comenta Carmen. El sodio es un elemento químico que existe de manera natural en la sal de mesa. Es importante para regular el agua corporal y ácido. Así, los músculos y nervios funcionarán bien. Si se consume en exceso, puede producir hipertensión arterial, enfermedades en los riñones. Un producto alimenticio es alto en sodio cuando contiene más de las medidas autorizadas por el Ministerio de Salud. En tal caso, el producto llevará el octógono acompañado de la frase "evitar su consumo excesivo". Subtítulo: ¿cuándo un producto es alto en grasas saturadas? El parafraseo de esta parte nos compartirá David. Las grasas saturadas contienen ácidos grasos saturados por residuos de hidrógeno. Son de origen animal, pero también vegetal, como el del palma, de coco y de cacao. Estas grasas son sólidas a temperatura ambiente y se derriten a temperaturas altas. Si se consume el exceso, puede producir enfermedades como hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Un producto es alto en grasas saturadas cuando tiene más cantidad de lo permitido por el Ministerio de Salud. En este caso, debe llevar el octógono acompañado de la frase "evitar su consumo excesivo". Existen grasas buenas o saludables y son líquidas a temperatura ambiente. Su rol es controlar el colesterol. Estas grasas las encontramos en el aceite de oliva, en los frutos secos como almendras, avellanas, nueces y maní, aceite de semillas de girasol, maíz, soya, ajonjolí, sachainchi, entre otros. Subtítulo: ¿por qué es importante leer los octógonos en las etiquetas y publicidad? El parafraseo de esta última parte nos comenta David. Es importante leer los octógonos porque nos informan si los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas tienen cantidades de ingredientes como azúcar, sodio o grasas saturadas más allá de lo permitido. Y así, tomen las mejores decisiones si comprarlos o consumirlos. Muchas gracias, Carmen y David, por compartirnos su parafraseo del texto. Ahora vamos a responder las preguntas de comprensión de lectura. Para ello, les vuelvo a leer las preguntas. ¿Qué productos tienen octógonos y por qué? ¿Cuál es la razón de poner los octógonos en los productos? ¿Qué productos debemos evitar su consumo excesivo? ¿Por qué?
¿Qué nos enseña la lectura? Profesor Aníbal, la primera pregunta. ¿Qué productos tienen octógonos y por qué? Lo dice el texto. Todos los alimentos procesados y bebidas de consumo que sus ingredientes como el sodio, azúcar y grasas saturadas superen las medidas establecidas por el Ministerio de Salud. La segunda pregunta. ¿Cuál es la razón de poner los octógonos en los productos? No lo dice expresamente el texto, pero podemos deducir la razón al recordar todo el texto. Yo creo que es informarnos sobre los productos procesados. La tercera pregunta, ¿qué productos debemos evitar su consumo excesivo? ¿Por qué? El texto nos da razones para consumir algunos alimentos para crecer sanos y evitar el consumo excesivo de otros. Nos toca inferir qué alimentos consumir y en el diálogo con nuestro familiar explicar las razones. Niñas y niños, ahora respondan la cuarta pregunta. ¿Qué nos enseña la lectura? Maestra, en un programa anterior nos explicaron que todo texto tiene un propósito. En este caso, para saber cuál es la enseñanza, podemos preguntarnos, ¿para qué escribieron esta lectura? ¡Buen trabajo! ¡Felicitaciones! Niñas y niños de quinto y sexto grado, ahora que hemos analizado el texto sobre la lectura de octógonos y conversado sobre qué alimentos son necesarios consumir y qué alimentos debemos evitar consumir excesivamente, recordemos el producto de este programa. ¿Quién lo puede mencionar? Al inicio del programa se nos dijo que tenemos que presentar una explicación sobre la información del texto escuchado y del diálogo realizado en el programa sobre la lectura de octógonos y la alimentación saludable. Así es, Carmen. Su explicación debe ser clara, con buen volumen de voz. Formulen preguntas. De ser necesario, pueden hacer gestos y movimientos. Pueden volver a explicar. Amigas y amigos, cuando nuestros familiares hablen, debemos escuchar con atención. Mirar a quién está hablando y apuntar las sugerencias que nos den. Niñas y niños, los animo a prepararse para hacer una buena presentación. Recuerden guardar sus trabajos en su portafolio y los deben revisar siempre para identificar los aspectos que deben mejorar. Chicas y chicos, hicieron un buen trabajo. Niñas y niños del quinto y sexto grado de primaria, llegamos al final de nuestro programa. Evalúen lo que aprendieron. Conversen con sus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste durante el programa? ¿Qué aprendiste sobre la lectura de octógonos? ¿Qué te ayudó a aprender? ¿Cómo podrías poner en práctica lo aprendido? ¡Éxitos! ¡Lo harás muy bien! Madres y padres de familia que nos escuchan, en este programa los estudiantes tienen el reto de explicar sobre la lectura de octógonos en los productos alimenticios y sobre los alimentos saludables que deben consumir. Escuchen a sus hijos, pregunten sobre el trabajo realizado, ayúdenles a mejorar su explicación. Es importante que ellos desarrollen sus habilidades de expresión oral. Colegas docentes, les pedimos que acompañen a sus estudiantes para que puedan reforzar su explicación sobre la lectura de octógonos en los productos alimenticios y la lectura de etiquetas, a fin de explicar sobre la alimentación saludable. Es necesario promover el desarrollo de habilidades de comprensión de lectura. Por ello, proporcionen información sobre cómo identificar productos saludables para su alimentación y hagan un control de lectura. Agradecemos su sintonía y participación. Los esperamos en el siguiente programa radial de Aprendo en Casa. Esto fue
Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.